Sí, pues estuvo pesado. Estamos aquí desde las 7 de la mañana y ya ahorita son las 10 de la noche, ya después de un día largo. Sacamos buen resultado, fue plata y pues faltó poquito para el oro, pero estamos felices, muy satisfechos. Sí, pues desde que gané mi lugar allá en México, en Guadalajara, aunque tenía lesión, yo me estaba mentalizando para hacer lo mejor posible aquí, para llegar y pues con todo. Tenía mucha confianza que el trabajo previo con todos los entrenadores y los otros atletas era muy bueno. Sabía que pues, los doctores y fisiatras me estaban cuidando bien de mi pie, de mi empeine. Y pues llegamos aquí a sacar un buen resultado y es lo que se logró. Estamos muy felices. Sí, 3 semanas no pude entrenar porque me estaba recuperando, pero pues seguía yendo a los entrenamientos, viendo a todos los demás, estirando, para en cuanto empezara, pues empezar a buen ritmo. 3 semanas después de años no hace gran diferencia, entonces todavía estábamos a muy buen tiempo para preparar para venir aquí. Sí, pues uno está nervioso todo el día cuando llega a un torneo, especialmente pues el campeonato mundial es mi primero. Y sí, peleé con Gabriel Mercedes, me fui a punto de oro para pasar a medallas. Y ya todo eso, nomás uno tiene que mantener la calma y seguir peleando, seguir con la mentalidad fría y sacar el resultado. O sea, al final nos faltó poquitito ahí para el oro, pero estuvo bien, estamos muy felices. No, pues primeramente a mi madre, en paz descanse, que siempre me apoyó en mi carrera de taekwondo desde chiquito, y mi papá, que es el que me enseñó todo. De ahí en fuera, todos los atletas, mi hermano en especial, que es con el que entreno, todos los otros compañeros del equipo, el profesor Gato, que me ha ayudado muchísimo, el profesor Pedro Gato, y pues el profesor Onofre y el profesor Bank, también los doctores y fisiatras que me han ayudado demasiado en mi lesión para recuperarme, el doctor Bedoya, Emi, don Germán, todo el mundo me ayudó y todo el mundo pues me ayudó a sacar este resultado.